Hola, bienvenidos al episodio 4 de Deberes de los Temporados. En el 3 dije que iba a volver antes que terminara y no lo pude, no llegué a tiempo, así que perdón por eso, pero bueno. Y bueno, ¿qué estábamos? No tengo ni idea. Estoy grabando el micrófono, sí lo estoy grabando. No tengo ni idea en qué estábamos. Pero bueno, lo que sé es que estamos de vuelta acá en el episodio 4, así que bienvenidos. Faltan 12 episodios para mí, nomás. O sea, ¿cuánto? Me faltan 38 minutos para que tenga que ir a 0-0. ¿Y qué tengo? Nada. Tengo. Ah, sí, verdad, me estaba quejando de la mala suerte que tengo. Tengo para 5 apples, que es bastante, pero no tengo ni un chance, y eso es muy, muy triste. Así que tengo que hacer lo posible para encontrarlo, así que. Porque si no, va a estar complicado hacerme una kill. Y a mí me gustaría por lo menos hacerme una. Bueno, la temporada 1 ya me hice 3, que es mucho, pero bastante, no mucho. Pero igual me gustaría hacerme alguna esta temporada. Igual como dije, si no, si me sale mal esto, o sea, si me va mal, no me importa. O sea, es mi alrededor y quiero que salga bien, no que vaya bien a mí. Pero bueno, igual me gustaría que me fuera bien, obviamente. Okay. Oh. Eso sí que me arruinaría la temporada, ¿eh? Eso estaría interesante. Si no llega a dar ni un diamante en todo esto, ahí sí que voy a estar salty. Miren esto, miren esto. ¿Qué hay? Nada. Lo bueno es que tengo bastante oro ya, por suerte. Tengo casi para hacerme 6 gaples. Pero nada, me gustaría conseguir un chance. Eso me lo esperaba. Me lo esperaba, tipo, mucho. Y me llegó. Y demoré en retroceder. Pero bueno, no importa. Vamos a seguir. Seguir con nuestra aventura minecraftiana que está saliendo súper bien. Seguro la ganamos. No va a haber nada por acá, ¿verdad? No, no. Voy a picar un poco de grava por acá porque puede haber diamantes. Y eso es lo que quiero. Yo es lo único que quiero. Dos diamantes ya estaría. Bueno, dije que iba a rushear el episodio 3. Sí, lo estoy haciendo, no. Y eso es porque no tengo nada. O sea, no puedo salir sin enchanzo, me van a destrozar. O sea, me van a hacer papilla en 5 segundos. Por acá, más oro, genial. Justo lo que quiero. Espero que haya alguna muerte en este episodio porque, como ya dije unas cuantas veces, si acaban todos vivos en el meetup es como medio aburrido. A ver, no es aburrido, al contrario. Pero algunas peleas va a haber clean up sí o sí y eso no está tan bueno. Y aparte va a ser. Porque claro, en vez de haber peleas buenas, va a haber tipo puro clean up y eso. No estaría tan bueno que pasara. Así que espero que haya muertos en el episodio 4 y 5. No, lo bueno es que tengo arco y. Bueno, tengo pocas flechas, pero eso lo puedo. Lo se puede arreglar. Mandar un mensaje a Rajar. Porque a mí me encantó el 0-0 de este mapa. Bueno, la zona de mito en general. Y al no. Pero ya van a ver que está muy bueno para peleas de arco y eso. A ver. Para esta season, yo planeo tener por lo menos
no sé, 18 o 20 jugadores, pero lo que pasó es que hubo unos cuantos que no pudieron jugar. Por ejemplo, vamos a tener a... Bueno, ahora que lo pienso, no sé si decirlo porque estaría spoileando a los Nikon de la temporada 3. Pero solo decir que eran dos youtubers con bastantes subs, o sea, más de 500. Uno con 2000 y otro con, no sé, 700, 800 por ahí. Y un par más que son amigos míos que no pudieron. Bueno, faltó Augusto. Augusto lo iba a jugar, pero al final avisó que no pudo. Estuvo en la temporada 1 y en esta no pudo. Que fue una lástima, pero bueno. Y después, ok. Iron Man Slow. No esperaba para nada que Valor durara tanto, pero llegó a los... ¿Cuánto? ¿What the fuck? Llegó a los 16 corazones, llegó Volvart, que es un montón. Y Glow sigue siendo Iron Man, así que puedo llegar a 17, 18 por lo menos. Capaz que llegue a 20, pero no sé si durará tanto. A ver, espera este Creeper. Espero que no termine mal. No sé de qué estaba hablando. Ah, sí, que de la gente que faltó. Que hay otro. Ah, faltaron. Iba a tener tres newcomers de CTC, que son amigos míos de CTC, pero ninguno la pudo jugar. Está después esos youtubers y está faltó Augusto. Así que esta season podría haber tenido como 20 personas, o 22 incluso. Pero no pudieron jugarla, pero bueno. Glow es sub y no va a jugar la temporada 3, o sea. O sea que necesitamos a alguien muy, 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 muy así. ¿Qué fue lo que pasó con Linkel? A Linkel no lo iba a dejar jugar originalmente, pero tal final cedí. Porque aparte de pila querían que jugara, y bueno, me faltaba uno y tal. Y más, le voy a ver que la suba, si no, no sé. ¿Vieron eso que hice? Estoy jugando tan así nomás que acabo de caminar por encima del lago, básicamente. O sea, soy Jesús, pero del infierno. ¿Qué acabo de decir? Soy Jesús, pero del infierno. Ah, Dios. Me falla bastante. Sigo súper lejos de 0-0. Lo cual no sé si es malo o bueno, pero bueno. O sea, voy a demorar más a llegar a 0-0. Y por cómo va la cosa, probablemente no llegue hasta el episodio 5. Pero bueno. Me acaba de disparar un esqueleto. Nice. Sick one, sick try. Bueno, lo bueno es que tengo bastante healing. Voy a tener que conseguir manzanas, eso voy a estar más tiempo todavía. Pero nada, que sin enchants me va a ayudar mucho. Por acá, que hay por acá. Nada, nada. Bueno, sí, oro tengo un montón. Oro tengo un montón, eso seguro. Capaz que voy a llegar a tener tipo 6 o 7 gaps. Pero sin enchants. A mí siempre me pasaba, y es lo que me está pasando ahora, que... Nice, ok. Perfecto, genial. Que conseguía un montón de healing como ahora. Bueno, no un montón, pero bastante. Pero... No me servía para nada porque me sacaban tipo 70 coras por hit porque iban últimamente encantados todos y yo iba a flyron así como ahora. No servía para nada. Y es lo que va a pasar ahora. Espero que no, pero va a pasar. Miren, más solo, genial. Sí, 8 y medio. Sí, oro de sobra. Miren, oro de sobra. Si todo esto fuera diamante, uff. Perdona que sigo hablando de mi mala suerte, pero no sé de qué hablar, la verdad. Ah, sí, vamos a hablar del futuro, a ver. Que no sé a cuántas temporadas llegará esto, porque como pudieron ver hace poco, también ahora estoy organizando Fission, que es la red gringa, que la estoy organizando con Rajar y Waffle. Y está Smuti también y... Bueno, nadie más. Bueno, ah, sí, Smuti iba a jugar esta temporada también, pero no estuvo. Sí, como decía que... Estoy organizando Fission ahora también. Así que no sé si...
por cuánto seguiré con las dos, porque es medio complicado organizar dos errores a la vez. La temporada 2 de Fission no la grabamos todavía, pero va a ser bastante pronto, y bueno, como complicado. Va a haber temporada 3 de Everest, tipo, sí o sí, a no ser que pase algo muy malo. Pero voy a hacer todo lo posible que sea temporada 3 de Everest, porque tengo una idea muy buena. Porque ahora, como saben, se acerca octubre y pienso hacer una temporada de Halloween. No voy a spoilear nada todavía, pero solo digo que va a estar muy interesante. Va a ser muy interesante porque va a tener unos cuantos memes buenos. Y aparte yo tengo planeada la intro y todo, y pienso y planeo que sea muy buena. Y la música está genial también. Pero eso lo van a poder ver recién, tipo, ¿en cuánto? 2 meses, más o menos, en Halloween. Por esas fechas. No sé cuándo lo subiremos esto. Hoy es... ¿cuándo? ¿Hoy es cuánto? Sábado 6 de agosto. Supongo que lo subiremos a finales de agosto. Pero bueno, que en Halloween va a haber otra temporada de Everest. Esperemos, ¿no? Si es que no tenemos que estar reducidos, espero que no. Va a haber otra temporada de Everest, sí o sí. Y después... a mí me gustaría seguir, pero es que tampoco... va a haber que ir dedicándole menos tiempo al Minecraft y eso crezca, ¿no? Obviamente. Y como que tampoco voy a tener tiempo para... porque ahora ya pasó sexto de liceo el año que viene y tampoco voy a tener tanto tiempo para organizar tanto alrededor y eso, así que no sé si seguiré con Everest. La que voy a seguir seguro es Fission. Pero Everest, la verdad que no sé, porque no sé. O sea, me gustaría continuarlo, pero después la 3 veremos. Spoiler, para mí que sí la voy a seguir, pero bueno. Capaz que las temporadas van a ser menos frecuentes. Esta temporada está teniendo como... va a salir como... 3 meses o 3 meses y algo después de la temporada 1. Debe haber estado hablando, obviamente. Y la de octubre, esta va a salir como con 2 meses. Que eso va a ser bastante rápido, pero después... capaz que siga organizando, pero con... con más tiempo de demora, o sea, en vez de que sean... cada 2 o 3 meses, que sean cada 4 o 5. ¿Qué es lo que está haciendo para él? Porque... si se fijan bien, la temporada 1 fue como en octubre de 2015. No me acuerdo bien, no la jugué. No quería jugar. Después la temporada 2 fue en... en marzo de 2016, o sea que pasaron como 5 meses. Y ahora la otra temporada fue en... en julio, o sea que pasaron como 4 meses también. Y capaz que Everest lo hago tipo con la misma separación. En vez de ser cada 2 meses y medio, 3. O 2. Los hacemos para 4, 4 y medio, 5, no sé. Que sean 3 ardores por año, ponerle. O sea, 3 seasons por año en vez de 5 o 6. Tengo... puedo hacerme... lol. GG. Ok, me alegro que haya habido una kill al viseo 4. Al fin. Voy a preparar el comando para que quiera C, ahí C, porque pienso que va a regear. No me extrañaría para nada. Bueno, Ragnar ya llega una kill. ya le está yendo mejor que... ok, no rayó bien, ok. Me alegro, dice. Bueno, rayó, no sé cómo decirlo, bro. Ya le está yendo mejor a Ragnar que en la temporada 3 de Prague. Lo cual me alegro por él. Ah, sí que me alegro por Rager porque nunca lo había en el RR, si ahora pinta bastante bien. Aunque creo que está poca vida. Pero bueno. Y ahora mismo no sé qué hacer porque vieron toda esa cueva de ahí. No tenía ni un diamante. Tengo el pico de diamante hecho, pero no... no tengo los suficientes diamantes para enchantes. Ya tengo casi 21 niveles. Pero, ¿no? Más oro, miren. Muchísimas vetas de oro. No les extrañe que aunque tenga... mira, los dos que murieron son del team de... el team del medio, o sea que... es decir que... no, ese team tiene 3 participantes, ¿no?
Tengo 22 niveles. No les extrañe que, aunque tenga tipo 10 gaples, me saquen tanta vida con arcos power 4 o 3, ellos sin encantar, que me saquen tipo 3 coras por hit y no las puedo llegar a usar todas, ¿eh? O sea que no se esperan mucho porque no tengo nada. O sea, la palabra clave de esta season es nada. Porque no estoy consiguiendo nada de diamantes, ¿no? Oro un montón, pero. Como que sin enchants, nada de diamantes. Aunque si no encuentro nada al final de este episodio, ya voy a ir subiendo porque dije que iba a rushear al episodio 3 o 4. Ya es casi el 5 y no tengo nada y. Y bueno. Perdón que me vengo repitiendo tanto por. En todos los episodios. Pero es que no sé, es como que me frustra que siempre pasa lo mismo en todas las RRs. ¿Soy tan malo? No sé, sea que sí. Voy a ir subiendo porque no, esta cosa ya se acabó. Mira, más solo. Pasé por acá y no piqué este otro. Nice. Sequan. Mate. ¡Wow! ¿Quién se lo hubiera esperado? Más gold. Ya está concluyendo el episodio 4 y solo lleva una kill rager y más murió por lado. Así que todavía quedan 13 jugadores. Y ahora que lo pienso, Glow, aunque no sea tan bueno en PvP, va a ser una. Va a ser bastante peligroso. Porque ahora mismo. A ver, ¿a cuántos corazones va? Si llegamos. ¿Cuántos? ¿70 minutos? Llevamos 78 minutos. Va a tener 17 corazones. Y ahora, cuando termine este episodio, va a tener 18. Así que, llegue lo que llegue, va a ser muy peligroso. Porque con tantos corazones. Es peligroso, sí o sí. Y después, no sé cuánto está la gente, pero. Creo que hay muy pocos que están a más de 14 o 15. Creo que está Lintel, Volvar y Facun, más. A tipo más de 14 o 15. Pero el resto perdieron en el 2 o en el 3. Sí, sé que fueron Facu, Link. Sí, Facu, Link y Volvar, creo que duraron más. Y sé, pero ya murió. Y Tac y Glow. Esos fueron los que. Los que van a dar más vida y los que debería evitar completamente porque yo tengo máximo 12 coras. Estoy manco, ¿eh? ¿Vieron eso? Me mandé de cabeza contra la ruina. Estoy manquísimo. Y si estoy así en PvE, ni se imaginen cómo estar en PvP, o sea, nula. O sea, me voy a pegar un shoot. O sea, bueno, sí, sé que voy a pegar algún shoot, pero me gusta ir con esta mentalidad porque si me va bien, como que me sorprendo a mí mismo y eso me motiva. Así que bueno, nada. Ahora puedo hacer 12 gaples, de los cuales tengo que quemar 2, así que me voy a quedar con 10 de sobra. Bueno, nada, antes de que termine el episodio, voy a cocinar este oro, o un poquito, porque si me llega a encontrar a alguien con la superficie y no voy con healing, porque puedo hacerme 6 gaples, no voy a ir, si voy con nada, con todo el oro que tengo, no me voy a reír mucho, aunque como dije ya no me voy a importar porque tipo es mi RR y prefiero que le vaya bien al resto, que me vaya bien a mí, pero igual no me gustaría morir así tan tristemente. Bueno, nada, acá que me despido. Termino el episodio 4 de Everest. Nos vemos. Chao, chao.